Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la clase de hoy. Por favor, me confirman si tienen una buena salida de audio, si me escuchan fuerte y claro, y si el video que ustedes están recibiendo está en HD para poder comenzar. Hoy vamos a ver, ¿qué es que me toca inventarme hoy? Ah, ya, potencia mecánica. Entonces, vamos a ver hoy potencia mecánica, ¿sí? Que es el tema, el segundo tema, o sea, sería la concatenación o el tema final de trabajo, ¿no? Mecánico. Entonces, mucho ojo aquí, tienen que usar la cuestión de trabajo. Entonces me confirman por favor y comenzamos. Listo, dicen que todo bien, entonces vamos a comenzar. Ya, muy buenas tardes con todos, bienvenidos. Espero que les haya quedado claro, el tema de ayer que fue la parte de trabajo, ya que para potencia, sí, es una fórmula nomás, sí, que es la potencia es el trabajo dividido por el tiempo, sí, hay otra fórmula que es fuerza por velocidad. Entonces eso vamos a utilizar, ¿sí? Entonces vamos a empezar, ¿listo? Preparen sus cositas, ya saben, siempre tienen que tener listo para las clasecitas, hojas, no usen calculadora, lápiz, borrador, y busquen un lugar cómodo donde no tengan ninguna distracción, ¿sí? Y ha sido viernes otra vez, cada vez se acerca más la fecha exacta para su examen, entonces vamos a seguir con fe practicando y estudiando para terminar rapidito estos temas, ¿no? Ya estamos en la recta final de física, espero que hasta la próxima semana o exagerando de la que viene una más, ya terminemos toda la cuestión de revisión de física y de ahí sí ya nos pondríamos ya netamente solo a hacer ejercicios, ¿listo? Entonces vamos a comenzar. Muy buenas tardes con todos los que me están saludando. Bienvenidos, ¿ya? Entonces vamos a empezar contra. ¿Qué es esto? Ay, 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 ay. Bueno, el día de ayer me mandaron un mensaje que quieren que les acoliten este ejercicio que está acá. Que está interesante este ejercicio, ¿no? Que se ha inventado. Buena labia el que se ha inventado este ejercicio. Entonces vamos a ver las personas. Una chica me mandó, no me acuerdo el nombre, pero bueno, ahí está el ejercicio, voy a resolverlo. Al final este ejercicio es una interpretación, ¿sí? O es un ejercicio de la parte de movimiento armónico, ¿sí? ¿Cómo identifico que es movimiento armónico simple? Porque bueno, les dan una constante K, les dan la masa. Siempre recuerden, cuando nos dan la constante K, nos dan masa. Puede ser energía potencial elástica, ¿no? Pero además de eso, si ya nos piden frecuencia y amplitud, ya estamos hablando de que es un ejercicio ya de la cuestión de movimiento armónico simple. Entonces vamos leyendo. Momento, ¿qué es? Pues se salió. Aguanten un ratito. Errores técnicos. Otra vez. Ya ahí sí. Pero rayos, deme un minutito ya. Como llegué tarde, no se configuró bien esto. Ya ahí sí, volví. Disculparán, ¿sí? Entonces creo que ahí sí estamos bien. Ya, correcto. Entonces, ahora sí. Vamos a empezar leyendo primero el ejercicio. Ya, a ver. Están viendo los partidos. Ya, ahora sí, verán. Vamos leyendo qué dice, ¿no? Una araña de seda de oro
Reposa sobre una tela de masa despreciando lo constante. Bueno, despreciable, dice, ¿no? Dice, y constante elástica que es igual a 5 Nm. Entonces ya tengo la constante del elástico porque la analizan a la tela como un elástico. Debido a una presencia de otra araña, se genera un movimiento en la tela produciendo una energía. Entonces, sí les di la fórmula de la energía total en un sistema armónico. Si no les di, bueno, ya les voy a poner ahorita. ¿Listo? Y de ahí, ¿qué más dice? Dice, produciendo una energía, bueno, ahí está. Si la masa de las dos arañas, esa no me convence a mí. Deberían darle solo la masa de la araña que produce la vibración. La otra está quieta, bueno, esa parte es, pero al final uso esa masa. Se produce una frecuencia, entonces vamos a calcular la frecuencia y una amplitud, entonces también vamos a calcular la amplitud. La amplitud saco con la energía, ¿sí? Y la frecuencia, sí, la sacamos en cambio con la fórmula del W, que eso hagamos con K. Vamos a ponerle las fórmulas. Esta parte me pareció interesante, miren, dice, esta información le sirve a la araña de seda de oro para detectar intuitivamente si la masa pertenece a una presa o a su pareja. Vean qué exótico este ejercicio, ¿no? O sea, dice más claro que la araña sabe si es la masa de una de su macho, ¿sí? O la masa de una presa. Entonces, pero de qué come, come. Entonces, interesante el ejercicio. Voy a ponerles las fórmulas que ustedes tienen que utilizar. A ver, primero, las fórmulas que van a utilizar son las siguientes. La primera, ¿sí? Bueno, vamos a poner todas, ¿no? Recuerden, esto es movimiento armónico. Sí, movimiento armónico. Simple, ¿ya? O el más. Sí, que ustedes lo conocen. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, vamos a utilizar las fórmulas. Esta, que es que el periodo es 2pi sobre W, ¿sí? Tengo la otra fórmula, que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo para sacar la respuesta, ¿ya? Y por acá tengo la otra formulita del W es igual a K sobre la masa. Este me va a permitir determinar la W y la K, ¿ya? ¿Qué más? Y necesitan la energía mecánica total. La energía mecánica total en un sistema de este tipo, ¿sí? Es igual a 1/2 de K por la amplitud al cuadrado. ¿Listo? Si ustedes quieren calcular la energía mecánica en un punto determinado, deberían usar la otra formulita que les voy a poner a continuación. Bueno, esas vamos a utilizar, ¿ya? Entonces van a ver que es muy simple. Esto voy a utilizar, vamos sacando los datos. ¿Listo? ¿Cuáles son los datos? Los datos son que K vale 5 newtons sobre metro, ¿sí? ¿Qué otro dato tengo más? Tengo la energía total o la energía potencial elástica total del movimiento armónico, que es 2.5 por 10 a la menos 4. ¿Y qué más tengo por ahí? Tengo la masa de la araña, ¿sí? Que sería 5 por 10 a la menos 4 kilogramos, ¿ya? Dice, se produce una frecuencia, entonces voy a determinar la frecuencia, ¿sí? Y se produce una amplitud, voy a determinar A. Entonces, con las fórmulas, ¿sí? Simplemente trabajamos, ¿ya? Entonces, vamos a analizar esta parte de aquí, ¿no? A ver, dice, movimiento armónico. Primero, con esta fórmula, ustedes tienen K y tienen la masa, entonces podrían determinar W. Si ustedes tienen W, ya pueden sacar la frecuencia. Sí, porque sacan el periodo y con el periodo sacan la frecuencia. Y ya está, primer dato. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar, ¿no? W sería igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de K. ¿Cuánto vale K? 5. Y esto dividido para la masa. Y la masa es 5 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Entonces, miren, se va el 5 con el 5, ¿sí? Y la raíz de 10 a la menos 4 sería que W es igual a 100. ¿Ya? Y ese sería el W. Si ya tengo el W, ¿sí? Yo puedo sacar el periodo. Entonces el periodo, bueno, aquí hagamos directo, ¿no? La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Pero 1 sobre el periodo, ¿sí? Simplemente es hacer lo siguiente. Sería 1 sobre 2pi sobre W. ¿Listo? Entonces reemplazo. Bueno, al final esto se va a dar la vuelta. Y les va a quedar W, que vale 100 sobre 2pi. Entonces la respuesta correcta de la frecuencia sería 50 sobre pi. Ya, y esta sería la respuesta de la frecuencia. ¿Sí? Hijo, no he copiado las respuestas. No creo que me mandaron respuestas. Pero bueno, ustedes deben tener ahí en el PDF las respuestas. Ya, me sale 50 sobre pi la frecuencia. ¿Listo? Ahora, ¿cómo saco la amplitud? Ya, pues la amplitud tienen que despejar de esta formulita que está acá, jóvenes. La amplitud determinan de esta fórmula, donde dice que la energía mecánica total es esta, ¿no? Es la potencial, ¿sí? Entonces igualan, ¿no es cierto? Sería 25
sobre 10, porque le transformas a fracción por 10 a la menos 4, eso es igual a un medio de la k. ¿Cuánto vale la k? 5, y esto por la amplitud al cuadrado. ¿Listo? Entonces, de ahí lo que tienen que hacer, vamos a dividir por aquí, disculparán el desorden, ¿ya? Y dividimos, ¿no? Despejamos la. Entonces, el 2 está multiplicando, está dividiendo, pasa a multiplicar, y el 5 pasa a dividir. ¿Listo? Entonces, esto les va a quedar lo siguiente. Les va a quedar 25 sobre 10 por 10 a la menos 4. El 2 pasa a multiplicar, el 5 a dividir, y esto es igual a la amplitud al cuadrado. Entonces, vemos que de cómo despejar de aquí. Aquí miren, la quinta de esto es 1, la quinta de esto es 5, la quinta de esto es 2, el 2 con el 2 se va y les queda que 10 a la menos 4 es igual a la amplitud al cuadrado. Sacan la raíz cuadrada y les queda que la amplitud es igual a 10 a la menos 2. Y esto, si no me equivoco, es 0,01 metros. Y esa es la amplitud. ¿Listo? Entonces miren este ejercicio interesante, ¿no? Bonito. Buena labia del que se inventó, ¿sí? Disculparán si cambié esto. Ya. Entonces miren, interesante, ¿no? Como les digo, la araña, ¿sí? Sabe si alguien se posa en la araña, si es del macho o es la comida. Más claro, o sea, bacanísimo la labia del que se inventó. Posiblemente esto se sacaron de alumno de biología, ¿no? Pero bueno, interesante el ejercicio. Para mí está mal planteado porque la masa debería andar solo de una araña, no de la que genera el movimiento. Pero bueno, al final se saca solo con la masa de la araña, que sería el macho o la presa, no sé, ¿ya? Entonces, David Sarmiento me pone la respuesta 50 sobre pi y ya, es amplitud. Entonces, comprobarán si tienen ustedes que... Si salen esas respuestas, no he pasado las respuestas, me he olvidado. La señorita que me pidió el ejercicio, hay que verifique si sale alguna. Si no sale ninguna, ya nada. ¿Qué dice? Tanto hay que calcular para darle de comer a la araña. Bueno, sí, ya todo lo mejor. ¿Cómo es que sacó 100 rápido en W? Porque eso te queda la raíz cuadrada de 10 a la menos 4. Le subes y te queda 10 a la cuarta. Y la raíz de 10 a la cuarta es 100, ¿sí? Porque 10 a la cuarta es 10.000. Y la raíz de 10.000, ¿sí? La raíz de 100, ¿sí? Digo, perdón, es la raíz de 10 a la cuarta es 100, ¿sí? Eso ya son datos numéricos que ustedes tenían que hacer, ¿no? Salía la C, dicen, bueno, no sé, ahí está el ejercicio tal cual. Entonces, miren, el ejercicio interesante, sí. Tienen que utilizar, recuerden, siempre que les digan que piden frecuencia, les ponen amplitud, les dan la energía potencial, les dan masa y les dan K, eso es un movimiento armónico simple. Entonces las fórmulas tienen que tener en su formulario, ¿ya? Donde en su formulario, miren cómo yo saqué todas las del movimiento armónico, T es igual a 2pi sobre W, la frecuencia es 1 sobre T, ¿sí? Y además esta formulita que está aquí, ¿ya? Es la parte de W es igual a la raíz cuadrada de K sobre W. ¿Listo? Entonces ahí está el ejercicio. Les voy a dar un minuto para que lo copien. Señor Peroso dice, esto es potencia armónica. No te confundes. Es un ejercicio que me mandaron ayer que querían que resuelva. Entonces, usualmente lo hacen simplemente trabajando así, ¿no? Michel dice, ¿es la energía potencial elástica? Sí, energía potencial elástica. Porque ahí te dice clarito, produciendo una energía de 2.5 por 10 a la menos 4. Entonces, la única energía que te puede producir en un movimiento armónico simple es la energía potencial elástica en función de la amplitud, porque la fórmula es con la cinética también. Sí, creo que les di esa fórmula y si no les doy, bueno, ya les voy a poner, no hay espacio, pero cópienlo, tienen un minuto y de ahí ya continuamos con potencia. Listo, bueno, antes de potencia, vamos a poner unos, bueno, de una comenzamos con potencia. Sí, iba a ser unos dos ejercicios más de trabajo, pero mejor empecemos rápido con potencia porque el tiempo es corto. Listo, copien, tienen un minutito, sí, los que me pidieron, los que entendieron, ahí ven la respuesta, sí, me imagino que está bien, ya por ahí confirmaron que si sale eso, entonces estamos en lo correcto. ¿La masa de las dos arañas es la suma de las dos o es la misma masa para las dos? Es la misma, estoy sacando solo con la única masa que está ahí, la de la única araña. Habla de ejercicios de trabajo. O sea, Jeremy, los de trabajo solo son ejercicios teóricos. Si quieren responder, ya les pongo. Listo, un minuto, copien y cambio a ejercicios de teórico. Entonces la X en este ejercicio equivale a la amplitud. En pocas palabras. Pero, o sea, sí, lo que te está dando es la amplitud de movimiento. Por eso te sale esa energía.
Darío Julián, despreciable quiere decir que la masa no la metas en el cálculo. Eso quiere decir despreciable. Por eso te dice una tela de masa despreciable. ¿Por qué? Porque si la tela tiene una masa, tendríamos que hacer el movimiento armónico sumando la masa de la tela. Entonces ahí se hace un ejercicio un poco más complejo. El señor Mundo dice, esto puede salir en el Cenecit. Sí, está sexy ese ejercicio. Yo sí lo pondría. Sería el de los que tienen uno de estos, ¿no? Profe, ¿hay dos raíces al final? ¿Cuáles dos raíces? ¿Por qué hay dos raíces al final? Porque está al cuadrado, pues, ¿no ves? Si te das cuenta, está. La fórmula es con raíz y al final está al cuadrado. Entonces, para poder eliminar eso, tengo que elevar al cuadrado. ¿Ya? Muy bien, vamos ahora sí con unos ejercicios dos teóricos de la parte de potencia. Listo, a ver, respóndeme en este ejercicio. Tienen un minuto. Trabajen, por favor. Gracias del ejercicio. Violados. La B. La B porque está ascendiendo. Y si está ascendiendo, es negativo. Correcto, espagueti lo logró. Dice, pienso que es la B porque dice que se eleva. Correcto, es la B. Otra vez, tú dices. Entrando ahí, ya saben el resto. A ver, vamos a resolver ya porque toditos se jalaron. De entrada, o sea, de entrada. No dieron chance ni siquiera a ponerles algo fácil. A ver, primerito. Dice, un contenedor con una masa de 5 kilogramos, ¿sí? La masa es igual a 5 kilogramos. ¿Listo? Y de ahí, ¿qué les dice, no? Les dice, se eleva, o sea, están subiendo. Si ustedes están elevando, ¿sí? Está subiendo, ¿no? Dice, se eleva a una altura h de 8 metros. Entonces, esa es la distancia, en pocas palabras, ¿ya? ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad, sí, es una fuerza que va hacia abajo. Entonces, verán, en pocas palabras, ustedes tienen aquí la cajita y la están subiendo, ¿ya? Pero la fuerza de gravedad, que es mg, está empujando la caja. Sí, por lo tanto, entonces, ustedes primero saquemos la fuerza de la gravedad, que sería simplemente mg o el peso. Entonces, la fuerza de la gravedad sería igual a la masa, que es 5 por la gravedad, que aquí les puse 10, ojalá lo hayan visto, ¿sí? Sería 10, entonces sería 50 newton la fuerza de la gravedad. Pero recuerden que si están subiendo, la gravedad está para abajo, entonces el trabajo que está haciendo la fuerza de la gravedad es negativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería esto, no? ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza gravitatoria? ¿Sí? El trabajo es igual a la fuerza gravitatoria, sí, por la distancia. ¿Listo? O por la altura. Pero recordando que es negativa porque está en contra, entonces menos 50 por 8. Es menos 400 joules. Listo. Y la respuesta correcta sería la B. Todos me pusieron la A sería si la palabra clave fuera descenso, ¿no? Pero que como aquí dice eleva, eleva, se supone que tiene que ser positivo, ¿sí? En cambio, si estuviera bajando, sí, ahí les di, ahí fuera positivo porque está bajando, está a favor de la gravedad. Mucho ojo, ¿no? Con estos términos del signo del trabajo. Recuerden,
Si la fuerza está opuesta, ¿sí?, al movimiento, el trabajo es negativo. Ojo, mucho ojo con esto, ¿no? Entonces, importante, ¿ya? Muy bien, entonces eso sería toda esta cuestión de trabajo. Vamos a otro ejercicio más, ¿sí? Vamos a otro más, yo creo que ya lo captaron. Tienen 30 segundos para copiar, si alguien está copiando, y vamos con siguiente. Ya listo, este no tienen que hacer nada, simplemente contestar. Ya, entonces ahí tienen el ejercicio, trabajen por favor. Porque MG, o sea, la fuerza de la gravedad es la más, o sea, el peso más claro. Lo que tenían que haberte puesto ahí es determine cuál es el trabajo que es el peso. ¿Sí? Entonces, por eso es MG simplemente. Si no le puse fuerza de gravedad, porque ese es el peso, es la fuerza que está ejerciendo en esa masa. Sí, señorita Isis. Profe, también sale con las fórmulas de la energía potencial porque nos da la altura. Posiblemente. Pero es que quieres trabajo. Si quieres trabajo, necesitas calcular la fuerza. Yo no sé para qué meterías la energía potencial ahí. Ya, muy bien, justo. Entonces, miren, esta otra pregunta teórica simple de contestar. ¿Sí? Recuerden, cuando algo está subiendo, la fuerza de gravedad por lo que está hacia el otro lado se opone al movimiento. Entonces, el trabajo de subida debe ser negativo. ¿Sí? Y cuando algo está bajando, como la gravedad está a favor del movimiento, es positivo, su trabajo es positivo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, dice, el trabajo es negativo hacia arriba. Esta está bien. Y hacia abajo. No, esta hacia abajo no es negativo. Eliminada. El trabajo es negativo hacia arriba. Esta está bien. Negativo hacia arriba. Y positivo hacia abajo. Correcto. Entonces la respuesta correcta es la B. Y ya está. Ahí muere. Listo. Entonces, lo hicieron bien. Listo. Entonces, nada más. Sí, ahí están unas dos que tres preguntitas teóricas que salieron en uno de los exámenes de trabajo para que lo practiquen. Sí, no, leerán bien esto. No acordarás en si algo sube. Su gravedad es negativa, la aceleración es negativa, el trabajo es negativo. ¿Se entiende? Mucho ojo con estas cuestiones, ¿no? Ya, muy bien. Vamos ahora a la parte ya de potencia. ¿Qué potencia al final? Solo son dos fórmulas más. Tal vez de eficiencia les vayan a tomar, ¿sí? Entonces los he puesto acá también, ¿no? Ya, entonces continuamos. Ahora sí, vamos por potencia. Listo. La potencia mecánica, ¿sí? Ya lo van a darse cuenta que es simplemente analizar si. ¿Qué tan efectiva es la fuerza en el tiempo que ustedes están determinando? Eso más o menos es una potencia mecánica, ¿ya? Entonces, dice por acá, ¿no? Potencia es la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo, ¿sí? El valor de la potencia se calcula de la siguiente manera. Entonces, no se olvidarán, ¿no? La fórmula de la potencia, ¿sí? Es el trabajo dividido por el tiempo. Esa es la potencia. ¿Se entiende? No se olvidarán, ¿ya? Entonces, importante, ¿no? Sí, vamos a ver en qué debe estar cada uno. Sí, cada uno dice trabajo se expresa en joules, ya saben, el trabajo es en joules, ¿sí? El tiempo debe estar en segundos, sí, y la potencia se expresa en watts. Entonces, ¿qué es watt? Watt es joule sobre segundo. Cuando ustedes vean un watt, ¿no es cierto? Eso en unidades es, si el trabajo está en joule, entonces sería joule, ¿no es cierto? O julio, pongámoslo, está en español. Julio sobre segundo, eso es watt, no se olvidarán las unidades, ¿se entiende? Entonces, ¿a qué es igual un watt? ¿Qué era el julio? A ver, el julio, sí o no, que en julio era newton por metro. Entonces, si ustedes tienen newton metro sobre segundo, también sigue siendo watts, ¿se entiende? Entonces, ahí tienen todas estas cuestiones, ¿no? Entonces,
pues no se olvidará en la formulita, ¿sí? Lógicamente la potencia, esa sí siempre va a ser positiva la potencia, ¿no? Es como que el valor absoluto. Si el trabajo sea negativo, le toman la potencia positiva, ¿ya? Veamos qué dice aquí Grace. Dice, profe, disculpa, y si nos hubiera pedido el trabajo cuando se lanza un objeto y regresa al mismo punto, entonces ahí no habría distancia, por lo tanto no habría trabajo. Correcto, Grace. Si te piden el trabajo, por ejemplo, desde que lanzas un objeto hacia arriba hasta que vuelve al mismo punto, o sea, que sube y baja, no hay trabajo porque no se desplazó, ¿sí? Correcto, Grace, muy bien tu interpretación, ¿ya? Eric y todos están poniendo hicimos. Julio, profe, pone uno por ahí. Bueno, ya, ahí está, ¿no? Entonces, importante las unidades del trabajo, no se olvidarán. Pero aparte de esta formulita del trabajo, vamos a ver otra más, ¿sí? Que es cuando les ponen en función de la velocidad, porque usualmente la potencia, verán, esto de la potencia es bastante útil, sobre todo cuando ustedes, por ejemplo, imagínense que quieren comprar, ustedes son ingenieros, bueno, civiles, mecánicos, todo lo que sea ingeniería, si van a seguir, y necesitan comprar, por ejemplo, vamos a resolver ejercicios donde te pide la potencia del motor para subir, por ejemplo, costales de cemento a 2 pisos. Entonces ustedes no van a comprar un motorzote, ¿no? Mientras más costoso es el motor, mientras más potente es, más caro, ¿se entiende? Entonces ustedes pueden hacer con esta fórmula simplemente determinar el trabajo que va a costarle subir los quintales de cemento a tanta altura, y ustedes dividen para el tiempo en el que quisieran que suba, ¿sí? Y ahí sacan la potencia del motor. Es muy simple esto, ¿no? Esto es hacer ingeniería. Entonces vamos a va con la siguiente formulita, ¿no? Entonces no se olvidarán el trabajo en joule y el tiempo en segundos para poder calcular la potencia. Vamos por acá, ¿ya? Además de eso, dice, la potencia también se puede expresar en función de la fuerza y la velocidad. Miren, ¿sí o no que aquí lo único que estamos haciendo es, miren, el trabajo es fuerza por distancia? ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa con la distancia dividido por el tiempo? ¿Sí o no que la distancia dividido por el tiempo es velocidad? Entonces, otra forma de expresar la potencia sería simplemente multiplicando la fuerza por la velocidad. Pero ojo, la fuerza en que tiene que estar, en newton, y la velocidad en que tiene que estar, en metros sobre segundo, ¿no es cierto? Entonces miren, si ustedes hacen newton metros sobre segundo, ¿a qué equivale esto? Newton metro, ¿qué era? Joule. Joule sobre segundo, ¿qué era? Watt. Ya está, miren las unidades, watts. ¿Se entendió? Entonces es importante, ¿no? Miren, la fuerza expresada en newton, siempre yo les hago darse cuenta de las unidades, son importantes. Y velocidad se expresa en metros sobre segundos. ¿Listo? Leandro, ¿qué dice? ¿Entonces los albañiles también hacen con esa fórmula, profe? No, el albañil no sabe eso. El albañil, ¿qué hace? Como dice ahí Eric, se pone al hombro el quintal y sube. Ya, eso le dejamos para el ingeniero civil, para el ingeniero mecánico que va a estar en la obra. Porque imagínense, ustedes en una casita de 2 pisos, ya bacán, ponle nomás al obrero que cargue y suba los 2 pisos al quintal. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si están construyendo, por ejemplo, un edificio? Y tienen que subir desde el suelo a 10 pisos los materiales de construcción. Entonces no vas a mandar pues a todos los obreros a que carguen. No, tienes que, ahí se, el que piensa en eso, sí, es el ingeniero civil, el ingeniero mecánico a cargo de la obra, ahí se mete la ingeniería, ¿no? Para una casa, sí, se han visto, las casas hacen el maestro, venga, maestro Lucho, de haciendo y les acabo. Así nomás es, ¿ya? Listo, entonces, bueno, ahí están, miren, recuerden, 2 fórmulas de potencia, no se olvidarán, la potencia puede ser igual al trabajo dividido por el tiempo, o la otra, que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna pregunta, hablen ahora o callen para siempre, porque ya empezamos con ejercicios, ¿no? Bueno, antes les voy a dar la eficiencia. Recuerden que la potencia que ustedes miden de un motor no es la misma, ¿sí?, a la que va, por ejemplo, hacia la parte de las ruedas, ¿sí? Entonces, miren, importante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes han visto, por ejemplo, los catálogos de los autos les dan la potencia del motor, pero esa potencia es mentirosa. ¿Por qué? Porque esa potencia es la que genera la máquina motor. Pero de ahí la que va, ¿sí?, en sí al camino sería la potencia que va a las ruedas. Y hay una pérdida de potencia, ¿sí? Si ustedes saben de autos, por ejemplo, la potencia sí se pierde, por ejemplo, cuando va a la caja de la transmisión, ¿sí? Ahí pierden potencia en el mover el tren de la transmisión. Entonces, por eso, vamos a ver también la fórmula de la eficiencia de la potencia de un motor, porque pueden tomarles un ejercicio donde les pongan la potencia útil, la potencia perdida y les piden la eficiencia, que es una simple fórmula, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más dicen por aquí. ¿Y qué hace el arquitecto? El arquitecto es el que diseña cómo van a construir, ¿sí? El civil es, en cambio, el que hace toda la cuestión esta de los diseños de suelos, de las fracturas y toda esta cuestión.
Y el mecánico lo que hace es esa cuestión de, a ver, vamos a comprar un motorcito para subir los quintales, entonces no vamos a comprar un motor de demasiado HP porque es mucha plata. Compremos uno que nos abastezca para los pisos que vamos a hacer. Algo así es, ¿no? Ya cuando ustedes se gradúen y seamos colegas, ahí se han de dar cuenta cómo es la vida. Sí, de todas las carreras, ¿no? Todos hacen algo ya. ¿Cuál es la diferencia entre el ingeniero civil y el arquitecto? No me meto porque hay una pelea drástica entre los civiles y los arquitectos. Para mí es mejor el civil porque es ingeniero. Pero otros dicen que el arquitecto es más. No sé, no me metería en esa pelea, pero ya les digo, para mí el ingeniero es más. Ya, listo. Entonces ahora sí, vamos a ver la eficiencia, ¿sí? En términos de eficiencia, ¿ya? Entonces, vamos a hacer, ¿no? La energía de eficiencia nos indica qué porcentaje de potencia se le entrega a una máquina es realmente utilizada. Sí, entonces vamos a ver, ahí está la formulita. ¿Qué ponen por aquí? ¿Se puede calcular nuestra potencia, profe? Claro, yo si te pongo a empujar un carro, veo cuánta fuerza haces para que se mueva y veo en qué tiempo antes de que te canses y ahí calculo la potencia que tuviste. ¿Sí? ¿Cómo? La potencia es inversamente proporcional al tiempo. No, el trabajo. Ah, sí, correcto. Mientras más tiempo, más potencia. Menos tiempo, más potencia. Todos se complementan, dice. Ya, ingeniero en albañiles, física de la calle, dice. Bueno, ya. Muy bien, entonces, ¿sí? Vamos a continuar, ¿no? Miren, ¿qué es, en cambio, cuando les hablan de potencia, potencia perdida, potencia útil? Sí, miren por acá. Aquí tengo el esquema de un motorcito. Entonces, la potencia de entrada, ¿sí? Siempre va a haber potencia pérdida de potencia y ahí la potencia útil, ¿sí? Entonces, al final, estos términos, ya cuando ustedes vayan a estudiar, van a darse cuenta que toca estudiar cada uno, pero ustedes con tal de que sepan que hay potencia útil, potencia perdida y potencia entregada, no hay ningún problema. Entonces, miren acá la igualdad. Dice que la potencia entregada por un motor es la suma de la potencia que se pierde más la potencia útil. Sí, copiarán esas formulitas, ¿ya? Y por acá tenemos, ¿no? Además, ¿sí? La eficiencia N. N es la eficiencia, ¿no? Esto N es eficiencia. Entonces, esta formulita copiarán, sobre todo la de la eficiencia. Esta quiero que copien. ¿Ya? ¿A qué es igual la eficiencia? Es la potencia útil dividido para la potencia entregada. Y eso multiplicado por 100. Y esta eficiencia va a estar en porcentaje. Listo. Entonces, van a ver que más adelante, ¿sí? Van a ustedes utilizar esta formulita que está aquí. ¿Listo? Entonces, copien, por favor. Tengan en cuenta esta formulita de la potencia. Como les digo, ¿no? Ingeniería electrónica sí dan esto, sí, pues, pero ahí van ustedes y dan más de esto. ¿Por qué? Porque los electrónicos, en cambio, trabajan con motores eléctricos, entonces ahí ves potencia eléctrica, que no es lo mismo. Sí, ya vamos a ver más despuesito también potencia eléctrica. Ahorita estamos en potencia mecánica, ¿sí? Después hay potencia eléctrica. Por ejemplo, si ustedes se preguntan, ¿por qué hay potencia perdida, profe? Por ejemplo, cuando ustedes ponen la gasolina en el motor se prende y genera calor. Ese calor que genera el motor es potencia perdida. ¿Por qué? Porque no es toda la combustión, no se entrega al trabajo mecánico, ¿sí? Sino que se pierde en forma de calor. Entonces, por eso no hay ninguna máquina 100% eficiente, no existe. ¿Sí? Si ustedes diseñan un motor 100% eficiente, fantástico, ganaron el premio Nobel de Ingeniería, porque no hay, no puedes hacer algo que sea 100% eficiente, no hay. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, los motores eléctricos son mucho más eficientes que los de gasolina, porque esos aprovechan la electricidad un poco más que lo que los de la gasolina aprovechan el combustible. Ya que los eléctricos también generan calor, pero en menos cantidad que un motor de combustión interna. ¿Listo? Entonces es importante esto, ¿no? Ya, muy bien. Entonces vamos ahora sí a ejercicios. Ya, lo que les gusta a ustedes, echar fórmulas. ¿Sí? También hay unas preguntas teóricas igual más allá. ¿Qué más dice? Igual depende de las fallas que existan en el motor. Correcto, un motor se va desgastando, ¿no? Recuerden el rozamiento, hay rozamiento. Pues ustedes cambiarán el motor, cambiarán el aceite del motor, ¿no? Hay unos que se olvidan. Piensan que el aceite es eterno y después del motor ahí de chochicle. Ya. O sea, son cosas que tienen que saber de cultura general, ¿no? Vamos ahora sí con ejercicios. Copien las formulitas. Tienen 30 segundos. Hasta eso voy respondiendo. Profe, la única de hacer algo totalmente eficiente es crearlo en sistema cerrado donde no puede intercambiar energía con medio de verdad. Pero eso no puedes hacer un sistema cerrado. Porque no. O sea, un sistema cerrado nunca vas a tener porque siempre está implícita la gravedad. Por eso no puede haber una máquina 100% eficiente. Porque no te puedes ir contra la gravedad. ¿A qué se debe la eficiencia? ¿Por qué el nombre? La eficiencia, como te digo, es qué tanto aprovecha la potencia al motor. Es decir, por ejemplo, tu motor tiene una potencia tal, pero esa potencia, como te digo, no va directamente a la calle. El punto es que la potencia vaya a las ruedas. Eso significa la potencia, ¿sí?
La potencia, en pocas palabras, significa, ¿sí? O la eficiencia significa qué tan eficiente es el motor, o sea, cuánto aprovecha la energía que tú le das para transmitir potencia. Pero al final, no se vayan ahí, no se alteren, simplemente acuérdense la fórmula, ¿no? Que la eficiencia es potencia útil dividido para la potencia entregada, ¿sí? La potencia entregada es la potencia real y la potencia útil es la ideal, o sea, la potencia útil sería la ideal. ¿Listo? Entonces, vamos al siguiente, ¿ya? Ahora sí, ahí está el primer ejercicio. Veamos cómo lo calculan. Dice, en una fábrica trabajan dos motores, dice. El primero es capaz de desarrollar un trabajo W en un tiempo T sobre 2 y el segundo es capaz de desarrollar un trabajo 4W en un tiempo 4T sobre 3. Dice, ¿cuál de los dos es más potente? A ver, veamos quién me saca esto. A ver, vamos, ¿qué más dicen? Si se hace en el espacio donde la gravedad es casi mínima. Bueno, o sea, sí, pero no tiene sentido que hagas, por ejemplo, algo eficiente en el espacio si no podemos ir al espacio. Pero bueno, ya no se vayan ahí mucho, le están metiendo ya suave, nomás suave. Solo ahorita vean, acuérdense de la potencia que es fuerza por velocidad y que es trabajo sobre tiempo. Ya no se vayan tampoco a imaginarse ya en otro mundo. Ya, muy bien, entonces verán, vamos a analizar, ¿no? Dice, en una fábrica trabajan dos motores, ya, entonces tengo dos motorcitos. Tengo el motor A, le voy a llamarle motor 1, ¿no? El primero es capaz de desarrollar un trabajo W, entonces el trabajo, bueno, vamos a ver la fórmula de la potencia. La potencia es igual al trabajo dividido para el tiempo. Entonces reemplazamos la potencia del A, ¿sí? Entonces la potencia del A sería el trabajo que hace, ¿sí? W en un tiempo, ¿sí? Y el tiempo es de T sobre 2. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a borrar esto de un minutito acá, ¿sí? Entonces, esto, ¿cómo les quedaría aquí la potencia del primero? La potencia del primero sería 2W sobre T. Esa sería la potencia del primero. Listo. Vamos por el segundo. El segundo dice es capaz de desarrollar un trabajo 4W. Entonces, vamos por el segundo. Entonces, la potencia del segundo, vamos a ponerle potencia del motor B, va a ser igual a qué. A 4W dividido para 4T sobre 3. ¿Ya? Entonces recuerden, sí, que esto está sobre un 1 imaginario y de ahí sí podemos simplificar. Miren, el 4 con el 4 se va y el 3 sube, entonces sería 3W sobre T. ¿Ya? Entonces, si ustedes comparan, sí, 2, 3 es mayor que 2. Por lo tanto, si 3 es mayor que 2, se asume que el motor número 2 es más potente. ¿Correcto? O sea, lógicamente analizando de que el trabajo es el mismo y el tiempo es el mismo. Para esas condiciones de un trabajo igual y un tiempo igual, el motor más potente es el segundo. Ya, simplemente es analizar fórmulas y reemplazando y se acabó. ¿Listo? Muy bien, entonces la mayoría me puso el segundo, correcto. Solo aplicaron la fórmula potencia es igual a trabajo dividido para tiempo y nada más. Correcto, muy bien. ¿Ya? Vamos por otro ejercicio más, vamos a seguir practicando, vamos a seguir siendo más variantes para seguir utilizando las fórmulas y seguir practicando. Esto no es difícil, potencia, recuerden, no es nada del otro mundo. A ver, vamos con el siguiente. Tienen igual un minuto para resolverlo. A ver, veamos cómo les va con ese ejercicio. Recuerden que ustedes tienen que sacar la fuerza, ¿sí? Sí, depende qué fórmula quieran utilizar. A ver, veamos, les doy tiempo de un minuto.
Cuando les habla de qué motor se debe comprar, les está pidiendo la potencia de motor, no, por si acaso, por si acaso. Sí, utilicen una gravedad de 10, por favor. Ya, muy bien, veo que algunos me están poniendo la respuesta que parece que es correcta. A ver, analicemos. Verán, primero, lo que tienen que calcular ustedes es la fuerza que hace el motor. Y la fuerza que hace el motor es la tensión. ¿Sí? Entonces debería yo determinar la tensión de la cuerda para poder aplicar la fórmula, ¿sí?, que dice que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. ¿Listo? Entonces, para poder aplicar esa fuerza, esa fórmula, sí, tengo que primero sacar la fuerza que vendría a ser en este caso la tensión. Entonces, ¿cómo saco la tensión? Bueno, hagamos el diagrama del cuerpo libre, ¿no? Aquí está el peso para abajo, masa por gravedad, la tensión, no hay ninguna otra fuerza. Entonces, aquí hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración porque se está moviendo. Pero aquí les dice que está a una velocidad de 10. Entonces, esta velocidad se la toma como constante. Si la velocidad constante, la aceleración es 0. Por lo tanto, entre las fuerzas que ustedes tendrían estaría la tensión menos la masa por la gravedad, eso es igual a 0. Listo, entonces la tensión simplemente sería M por G, esa sería la fuerza. Entonces, ¿a qué es igual la tensión del motor o la fuerza que debe hacer el motor? Debe ser igual a la masa de 550 multiplicado por la gravedad que es 10. Listo. Entonces, la tensión o la fuerza que ejerce el motor debería ser de 5.500 newtons. Ya, ahora, a esos 5.500 newtons tienen que calcular la potencia. Entonces, la potencia dice que es igual a la fuerza multiplicado por la velocidad. ¿Cuánto es la fuerza? 5.500 newtons multiplicado por la velocidad, que es 10 metros sobre segundo. Si ustedes multiplican, esto les va a dar 5, 5 y 3 ceros, que les da 55.000 watts, porque recuerden que esto les queda newton metro sobre segundo y newton metro sobre segundo es watt. ¿Sí? Muy bien, veo que la mayoría lo sacó. Muy bien. Miren, ahí está, por ejemplo, si ustedes necesitan alguna vez un motor para subir 5 pisos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que sacar la velocidad o las energías, depende, ¿no? Así, miren, un ejercicio básico de esto, ¿sí? Si les ponen esto en la prueba, les pueden poner. ¿Por qué? Porque simplemente tienen que saber la fórmula de la potencia y nada más. ¿Ya? Y se acabó. ¿Listo? Entonces, a ver qué dicen por ahí. Preguntas. No había tomado en cuenta la tensión. O sea, es que el ejercicio bien hecho es así. Tienes que darte cuenta de que toca hacer aquí leyes de Newton para poder calcular la tensión. ¿Se entiende? ¿Por qué no la fuerza es igual a mg? Ya, porque en este caso sí te cumple, David, que la fuerza es igual a mg por la sumatoria de fuerzas. Pero, ¿qué pasaría si yo les digo que vaya de una velocidad variable? Si les dan una aceleración, ya no puedes utilizar la fuerza es igual a masa por gravedad. Ya no, tienes que calcular la tensión con la aceleración que te dé. ¿Se entiende? Entonces por eso no le puedes hacer igualito, ¿sí? En este caso, como dice Araceli, da lo mismo. En este caso, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si yo les diría que vaya de una velocidad de 10 a una velocidad, por ejemplo, de 20? ¿Sí? Entonces, ¿qué motor necesito? Ahí sí tendrían que igualar sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración y le ponen la aceleración que les sale y ahí les va a dar una fuerza completamente diferente. Listo, entonces es importante eso, ¿no? Si hicieron sin diagrama de cuerpo L, bueno, trabajaron directamente con el peso, pero como les digo, si les ponía una aceleración ahí variable, o sea, les ponía velocidad variable, aceleración constante, ya cambiaba, tenían que ser de ley la energía potencial, perdón, tenían que ser de ley el análisis de leyes de Newton, ¿ya? Entonces, muy bien,
Facilito el ejercicio. La fuerza de la gravedad no es lo mismo que la de la tensión. James Paul, en este ejercicio sí, pero no siempre pasa eso. No siempre, no siempre. Ya, vamos al siguiente ejercicio. Muy bien, veo que la mayoría lo hizo correctamente. Veamos cómo les va con el de acá. Tienen un tiempo de 1 minuto. Entonces ahí calculen la eficiencia, ¿sí? A ver, tengo que dice una pregunta. Dante dice, ¿en qué caso de que varíe la velocidad, con cuál velocidad trabajaríamos en la fórmula de la potencia, con la inicial o con la final? O sea, ahí trabajarías con la final. Si no, al final tenías que trabajar, tenías que calcular el trabajo. Ya no con velocidad, sino hacer la fuerza trabajo sobre tiempo, porque deberías calcular el tiempo. Entonces, ese ejercicio ya es muy completo, señor Dante. Si por ejemplo la velocidad varía, ya no vas a trabajar con la potencia es igual a fuerza por velocidad. Ahí te toca en cambio sacar el trabajo, ¿sí? Para poderlo subir con esa aceleración y calcular el tiempo. Es un ejercicio completo. No creo que les tomen eso, pero posiblemente yo me invento alguno en alguna de las correcciones o alguno de los ejercicios para que vean qué pasa si en cambio hay velocidad inicial y final en la potencia. ¿Ya? Muy bien, veo que la mayoría me está poniendo 80%. Sí, me parece correcta esa respuesta. Ya, solo tenían que usar la fórmula de la potencia útil, nada más. Sí, perdón, de la eficiencia, porque dice calcular la eficiencia de una máquina. Entonces, ¿a qué era igual la eficiencia? La eficiencia N era igual a la potencia útil, sí, potencia útil. Eso dividido para la potencia entregada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La potencia útil, ¿cuánto es? Es 1200. 12.000, perdón. No, 1200, sí. Y la potencia que le entregan es 1500. Pero esto, recuerden, tiene que estar multiplicado por 100 para que sea porcentaje, ¿no? Entonces, ¿de aquí qué pueden hacer? Miren el 0 con el 0, el 0 con el 0 de acá. ¿Qué pueden sacar de aquí? La quinta de esto es 3. Bueno, la tercera saquemos ya. La tercera de esto es 5. Y la tercera de 12 es 400. Entonces la quinta de esto es 8. Y me queda 80%. Y esa sería la eficiencia del motor. Que es un motor, una eficiencia buenísima, ¿no? Una eficiencia del 80% es bueno. La eficiencia de un motor a combustible, el mejorcito que han sacado, es del 60%. Entonces es más claro, toda la gasolina que le ponen no utiliza para generar potencia, utiliza en pérdidas de calor. Es importante, es bonito estos temas, ¿no? Si van a seguir ingeniería, van a haber eficiencia, ¿no? Los que vayan a seguir carreras administrativas también van a ver eficiencias de procesos económicos. Igual es una fórmula parecida. La eficiencia se utiliza en muchas cosas. ¿Ya? La eficiencia es solo una regla de dos. ¿Cuál es la regla de dos? Regla de tres de ese espagueti. Pero bueno, sí, eso mismo. Es una regla de tres. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. A ver, veamos cómo les va. Tienen 1 minutito. Este ejercicio ya es simpático, ¿no? Verán, si les da el coeficiente de rozamiento es para que ustedes saquen la fuerza de rozamiento, que esa es la que se opone al movimiento del tractor. Entonces ahí lo que tienen que sacar es la normal, porque la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Entonces a ver, veamos cómo les va. Igual, utilicen gravedad de 10, ¿no? Por si acaso. No se olvidarán, gravedad de 10 metros sobre segundos al cuadrado.
Recuerda que la potencia a Ariel le poníamos con signo positivo, ¿no? Sí, la fuerza es negativa, pero al final haces el trabajo de la fuerza, pero la potencia siempre es positiva, no se olvidará. A ver, vamos a comenzar. Este ejercicio, ¿sí? Necesitan calcular la fuerza. Necesariamente la fuerza, ¿por qué? Porque ahora les dice, un tractor de una tonelada de masa avanza a 36 kilómetros por hora. El coeficiente de rozamiento, entonces, si ustedes les da velocidad primero y les pide la potencia del motor, para sacar la potencia van a utilizar la fórmula fuerza por velocidad. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué necesito yo? Necesito calcular la fuerza, ¿sí? Y aquí les dice, ¿no? Si les habla del coeficiente de rozamiento, es de 0,7, se supone que esta fuerza es la fuerza de rozamiento, ¿sí? Es decir, que el tractor debe vencer la fuerza de rozamiento, ¿sí? Para que pueda avanzar. Entonces, ustedes quieren calcular la potencia para vencer esa fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento, ¿qué es igual? Es igual a mu por la normal. Listo. ¿Cómo saco la normal? La normal es igual al peso, pues, jóvenes. A ver, diagrama de cuerpo libre, aquí está el tractorcito, ¿no es cierto? Ya ese es el tractor, ya. Bueno, ahí no me quedó tan bonito, pero es un tractor, ya. Entonces, si yo hago el diagrama del cuerpo libre del tractor, el tractor tiene una normal, ¿sí? Y el tractor en Y tiene también una que es MG. Entonces, al final, cuando ustedes hagan sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, van a tener que la normal es igual a la masa por la gravedad. Ya tienen la normal. ¿Listo? Y ya, ¿qué más necesitan? No necesitan nada más. Bueno, y el mío, y multiplicar. Entonces vamos a calcular primero la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento sería el mío, que es 0,07. Y esto multiplicado por la normal, que la normal es la masa, una tonelada es 1000 kilogramos, ¿sí? Y esto multiplicado por la gravedad, que es 10, ¿no es cierto? Entonces, de ahí lo único que ustedes tienen que hacer es sacar la fuerza de rozamiento. ¿Ya? ¿Cuánto sería la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento sería igual a... ...700 N. ¿Listo? Esa sería la fuerza de rozamiento, ¿no? Que es 0,7 por 1000 y eso por la gravedad. ¿Listo? Ahora, verán que es fuerza por velocidad, ¿sí? Pero la velocidad, ¿en qué tiene que estar? La velocidad tiene que estar en metros sobre segundos. Entonces, a este 36 kilómetros por hora, le voy a multiplicar por 5 y le voy a dividir para 18. ¿Por qué hago esta cuestión? Para que se haga eso metros sobre segundos. Recuerden, tienen que trabajar en metros sobre segundos, ¿ya? Entonces, podemos sacarle la tercera de esto, la sexta saquémosla, ya, sexta de esto es 3, la sexta de esto es 6, la mitad, bueno, la tercera 2 y esto ha sido 10, ¿listo? Entonces 10 metros sobre segundos ha sido la velocidad y de ahí simplemente ustedes sacan la potencia del motor sería igual a 700 multiplicado por 10 y esto les da 7000 watts. Este ejercicio interesante, no sé si este ejercicio, todo usaron, todo. Usaron sumatorio de fuerzas, sacaron la normal, usaron primera ley de Newton. ¿Qué más usaron ahí? La velocidad transformaron a metros sobre segundos y se acabó. Miren, 7000 watts, se acabó, ¿ya?
Entonces por ahí vi a alguien que dijo, no entiendo nada, están dándome, pero como saben decir ustedes, una vez vi un comentario bien chistoso, como a ratón en cocina, creo que vi. Pero bueno, ya Reni dice, ¿de dónde sale 518 avos? Es un factor para que usted transformes directo de kilómetros por hora a metros sobre segundos, ¿sí? Si no, te tocaría hacer a la antigüita, ¿no? ¿Cuál es a la antigüita? A la antigüita es poner, ¿no es cierto?, 36 kilómetros por hora, y de ahí pones, ¿no es cierto?, ¿cuánto es esto? Es 1 kilómetro, es 1000 metros, ¿ya? Y de ahí tú pondrías acá 1 hora, es 3600 segundos, y al final, cuando hagas todo esto, te va a quedar lo mismo. Para eliminarte hacer todo eso, simplemente le multiplicas por 5 sobre 18, es decir, siempre que tú tengas kilómetros por hora y quieras transformar a metros sobre segundos, multiplicas por 5 y divides para 18 y nada más. ¿Ya? Entonces eso sería todo, ¿no? Veamos qué más dicen ahí, como a rata en balde, eso, como a rata en balde. Ya, rayos, me quedé en lo del razonamiento, no pensé que había que cambiar de unidades. Bueno, siempre, siempre recuerden, otra vez, repito, para todas las fórmulas, la velocidad en metros sobre segundos, para todas las fórmulas, la masa en kilogramo, para todas las fórmulas, las fuerzas en Newton, o sea, eso hay que repetirles y repetirles, tiene que quedarles claro, ¿sí? Siempre que ven una velocidad por ahí, transformarán a metros sobre segundos, si no, no les va a dar watt, les va a dar otra cosa que no es watt, otra cosa, cualquier otra cosa menos una unidad física cuantificable, ¿ya? Entonces, vamos que dice como a rata, que bueno, eso sí ya es lo que estaban hablando. Profe, yo todos los viernes le entiendo clarito. Es que bueno, yo en modo viernes, en cambio, yo no quiero explicar nada. Pero bueno, parece que están entendiendo. Qué chévere. Ya. Listo, entonces, muy bien. Miren, al final, siempre, si les dan velocidad, ¿sí? Y quieren potencia, simplemente ustedes calculen la fuerza. Hay una fuerza ahí, ¿no? Profe, ¿puede repetir por qué la fuerza de rozamiento no es negativa? O sea, sí es negativa, Darío Julián, pero para la potencia la utilizamos como positiva. ¿Por qué? Porque la potencia siempre va a ser positiva. Nunca van a decir, oye, compra un motor de menos un watt. No, pues imposible, menos un watt no es, este es otro término. ¿Ya? Listo. Entonces, Darío Julián, la fuerza de rozamiento es negativa, pero para calcular la potencia utilizas como el módulo. Nada más. ¿Listo? Muy bien. Vamos con otro ejercicio más para seguir practicando esta cuestión, ¿no? Listo, veamos cómo les va con ese ejercicio. Tienen un minutito. Ahí sí me hacen reír ustedes. Ese está bueno, como ladrón en combi. Como Lucky sacapuntas, no, no me gusta. Como pandereta en villancico, ese está bueno. Ya, trabajen, trabajen, dejen de estar ahí pensando en cómo les dan. Trabajen.
Ya, muy bien, ahora vamos a calcular, ya. A ver, ¿qué es lo que dice acá? Dice, calcular la potencia desarrollada por el motor de un montacargas, ¿sí? Sabiendo que levanta una carga de 2 toneladas. Entonces tenemos primero la masa, ¿sí? La masa es igual a 2.000 kilogramos porque una tonelada es 1.000 gramos. Entonces ahí ya tienen esta cosa, ¿no? Dice, hasta el tercer piso en 10 segundos, les da el tiempo que se demora. Dice 10 segundos, les da el tiempo. ¿Listo? Dice, cada piso tiene 3 metros, entonces se supone que sube los 3 metros. H es igual a 3. ¿Ya? Ahora sí, dice, cada piso tiene 3 metros de altura. Entonces, ¿qué es lo que deberían calcular? A ver, si me pide la potencia, yo tengo la fórmula de la potencia que dice que es el trabajo dividido para el tiempo. ¿Pueden ustedes calcular el trabajo? ¿Sí? El trabajo lo pueden calcular de la CIES, está bueno, como hacen es como se necesita bachiller. A ver, entonces, W, ¿a qué es igual el trabajo? El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Sí, entonces verán. La fuerza, si ustedes ven, por ejemplo, este es el montacargas que está subiendo un peso, ¿sí? Y es mg, ¿no es cierto? Yo sé que el trabajo va a dar negativo, pero la potencia, ya les dije, le tienen que poner positivo. ¿Listo? Entonces, la fuerza, sí, que van a calcular sería masa por gravedad, que sería los 2.000 por otro 10. Entonces la fuerza vendría a ser de 20.000 newton. ¿Ya? Esa es la fuerza de la gravedad sería, ¿no? Ahora, saquemos el trabajo. El trabajo es igual a la fuerza, que es esos 20.000, ¿sí? Dividido, perdón, multiplicado por la distancia, que sería 3, ¿no es cierto? Ese es el trabajo. Este trabajo de la fuerza de gravedad, ¿debería ser negativo? Sí, debería ser. O sea, para analizar bien las cosas, ¿no? Como debe de ser. Entonces, esto sería 60.000. ¿Listo? 60.000 newton metro. ¿Ya? Entonces, simplemente reemplazamos y esto sería 60.000 dividido para. Y aquí les dice que el tiempo es 10 segundos. Yo no sé por qué sacan 180. ¿Alguna cosa me estoy equivocando? Veamos, revisemos. Si no, darán diciendo. Entonces, aquí ya, bueno, saqué la masa y divido para el tiempo. Porque es trabajo sobre tiempo. Entonces, esto simplemente a mí me queda. Si cada piso tiene 3 metros. Ah, cierto, cierto. Cierto, es por 9. Muchas gracias. Es por 9. Porque es 3 pisos, ¿no? Ya ven, me hacen reír, por eso me desconcentro, ¿no? Es 9. Gracias. Entonces, aquí sería 18. ¿No es cierto? Ya, entonces aquí sí sería 18 dividido para. Aquí sería 18. Y esto sería 18. Y esto sería 18 con 3 ceros, ¿no? Ya, ahí sí, 18.000 watts. Todos me están poniendo 9, justo eso es lo que les salió a ustedes. Gracias, 18.000 watts. Listo, listo, ahí está por andarme riendo a lo que ustedes van poniendo sus comentarios. Ya, entonces esa sería la respuesta. Sí, muy bien. Alguno por ahí me saldrá, profe, pero usted dijo que el trabajo es negativo. Yo sé que el trabajo es negativo. Ya, entonces cuando el trabajo es negativo, eso es trabajo. El trabajo que hace el montacargas es menos 18.000 watts. ¿Sí? Ya, entonces importante, ¿no? A ver, no, en este caso Joel sería que le sube 3 pisos de altura. Si tiene, nos le sube todo, los 3 pisos. ¿Listo? No, no sería 6, sería 3. Los 3 le sube. ¿Sí? Porque dice calcular la potencia desarrollada por un motor de un montacargas sabiendo que se eleva una carga hasta del tercer piso. Entonces tenemos los 3 pisos, hagámosle por 3, ¿sí? A pesar de que el CNESIR cuando pone estos ejercicios especifica un gráfico para que no se confundan con la altura, ¿ya? Ya, muy bien, entonces eso sería, miren, los ejercicios no están tan complejos como lo ven, al final solo son dos fórmulas, ¿no? Serían dos fórmulas, ¿sí? Que es la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo, o la otra fórmula sería. Si ustedes analizan también el con velocidades y fuerzas, que es fuerza por velocidad, al final ustedes escogen cuál. Si les dan la velocidad, tienen que usar esa fórmula con la velocidad, ¿sí?
Entonces es importante, ¿no? Anthony Flores, ya te dije que no hay potencias negativas, no existe potencias negativas. Yo sé que es menos, yo sé, pero eso, el menos es para el trabajo, ¿ya? Entonces es importante, ¿no? Es por 9 porque son 3 pisos, señorita Jessie Romo. Sí, bueno, no se pongan imaginativos al final. Aquí pongámosle, escribámosle más bonito. Cada piso tienes, dice, sabiendo que levanta una carga hacia el tercer piso. Pongámosle hasta la cima del tercer piso, ya, para que no se me pongan imaginativos y sepan que es 9. ¿Listo? Ya. Reni, si te pone menos 18 en potencia, hay que matarle a ese ingeniero que diseñó ese ejercicio si pone potencia negativa. La potencia siempre es positiva, ¿sí? Recuerda. Si ves vos ahí una potencia de menos 18, vos tienes que coger la positiva, así sea que el cálculo te da menos 18, porque es el valor absoluto del trabajo. ¿Se entiende? Mucho ojo con eso que me preguntó por ahí. Ya. Listo, entonces vamos al siguiente ejercicio. Ya, sí dividí para 10, por eso se fue un 0. Listo, a ver, trabajen con el siguiente ejercicio. Tienen un minutito. Listo, muy bien, veo que ya me están poniendo la respuesta. Qué importante, ¿no? Dice, el motor efectúa un trabajo de 45.000 joules en 0,1 minutos. Pero verán que dice minutos, minutos. Entonces, la mayoría veo que está haciendo lo correcto, ¿no? Tienen que transformar el minuto a segundo. Entonces, 0,1 minutos, como esto debe estar en segundos, entonces, ¿qué es lo que haría yo? Simplemente multiplico 0,1 por 60. ¿Por qué por 60? Porque las está multiplicando, deben calcular. Bueno, sería multiplicar por 60 porque un minuto tiene 60 segundos, ¿no? Lógico. Entonces esto sería 6 segundos. ¿Ya? Entonces ahora sí, calculamos. La potencia es igual al trabajo dividido para el tiempo. Entonces esto sale. ¿Cuánto es el trabajo? 45.000 joules y esto dividido para 6. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué podemos sacar aquí? Aquí podemos sacar la tercera. De esto es 2
La tercera de esto es 15.000. ¿Y qué más podemos calcular? La mitad, ¿no? La mitad de un 10 podríamos hacer. Bueno, al final, o sea, calculando, me queda 7.500 watts. ¿Ya? Y esa sería la respuesta correcta que ustedes debían haber puesto, ¿sí? Mucho ojo con las unidades, ¿no? Les pueden poner estos ejercicios para que ustedes usen unidades. Bueno, veamos preguntas, a ver si no hay alguna por ahí. Deme un minutito. Deme un minutito. Y si me dan energías, profe, tiene que usar la fórmula de la variación de la energía mecánica es igual a la variación de las energías, pero cuando son fuerzas no conservativas, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, aplican cuando tienen que hacer energías con una superficie con rugosidad. Ahí aplican eso. Siempre que haya rugosidad. Si no, se hace cero el trabajo. No hay trabajo. Nos queda en joules, pero no, pues te queda en watts. Siempre va a quedar en watts. Recuerda que esto está en joule. Y acá abajo está segundo. Y joule sobre segundo es watt. Acordarás, watts. Y le he puesto mal. Watts. Ya. Así que, señor Tomigan, no Tomigan, no quede en joules, queda en watts. Ya, muy bien, vamos al siguiente. Verán que es potencia, ¿no? Potencia siempre es en watts, ¿no? O en joules segundo también, puede ser, ¿no? Vamos al siguiente, no creo que tengan más problemas de aquí. A ver, veamos cómo responden esa teórica, ya las teóricas ya son bonitas. A ver, trabajen, le harán bien, ¿no? Bueno, los que se me están poniendo imaginativos ahí y me están poniendo que se debe conocer la masa del cuerpo que se está subiendo y la altura para saber cuál desarrolla más potencia, eso tienen de dato implícito. ¿Por qué? Porque les dice un motor eleva un cuerpo hasta una altura H y realiza un trabajo W con una rapidez constante de 8 metros sobre segundos. El segundo motor efectúa la misma acción. ¿Qué quiere decir la misma acción? Que es el mismo cuerpito, la misma altura, ¿ya? Y realiza el mismo trabajo. Lo que les diferencia ahí es la rapidez con la que lo uno lo hace y el otro también. Entonces, simplemente sería, a ver, la fuerza, la potencia, sí, la potencia es directamente proporcional a la velocidad, ¿sí o no? Es fuerza por velocidad. Al final la fuerza de los dos es la misma.
La fuerza es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque es la misma masa, la misma gravedad. ¿Se entiende? Entonces, como es la misma gravedad y la misma masa, la fuerza es la misma. ¿Se entiende? Para los dos casos. Pero la velocidad, la potencia del primero, como la velocidad es de 8, cuando multipliques fuerza por 8, te va a dar una potencia de 8F. Y cuando saques la potencia del 2, que es fuerza por 4 metros sobre segundos, te va a dar una potencia de 4F. ¿Cuál es más grande? La del 8. Pues, o sea, mientras más velocidad tengas, más potencia tiene el motor. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta sería la potencia mecánica que desarrolla el primer motor es mayor que la potencia que desarrolla el segundo. Hace daño esta cosa. Aquí, raya. Ya no quieres, ya es viernes, ya no quiere la tableta trabajar. Pero bueno, la respuesta correcta es la A, es la que ustedes tenían que haber marcado, ¿sí? Recuerden, ¿no? La masa, sí se debe conocer la masa y la altura, pero al final, como dice que el otro motor efectúa la misma acción, yo supongo, bueno, no supone, se da a entender que la masa y la gravedad son las mismas, porque la altura también es la misma, porque hace la misma acción, ¿sí? El trabajo es el mismo, ¿ya? Listo, muy bien. Espagueti se quedó sin tinta, dice. Bueno. Ya, vamos al siguiente ejercicio. ¿Listo? Ahora sí ya vienen con respuesta. Me han vendido de China la tablet. Todo es chino, Matías. Todo es chino. Todo es chino y se daña rápido. Lo único que es chino y no se daña rápido es el coronavirus. Listo, veamos cómo les va con esta belleza de ejercicio. Trabajen, tienen un minutito. Bueno, por ahí Abner dice que él también es de China. El lechero ha de haber sido de China. Ya, trabajen, dejen de estar hablando árabe y resuelvan. Ya, muy bien. A ver, dice, calcular la potencia de una grúa que es capaz de levantar 25 bultos de cemento hasta una altura de 8 metros en un tiempo de 3 segundos. Aquí me olvidé de decirles que usen gravedad de 10, ¿no? Pero bueno, todos estos usen gravedad de 10 porque ahí sale exacta la respuesta. Si no salen decimales, 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿ya? Ahora vos dice, la calcular la potencia de una grúa que es capaz de levantar 25 bultos de cemento hasta 8 metros de altura en un tiempo de 3 segundos. Entonces, primero tiene que calcular la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Porque todos los bultos que están aquí, sí son 25, ¿no? En total, pero al final toca sacar la masa total. La masa total de bultos sería 25 bultos multiplicado por los 60 bultos, ¿no es cierto? Por los 60 kilogramos, para calcular la masa total de todos los bultos, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes multiplican 25 por 60, eso les va a dar 1500 kilogramos es lo que en total está levantando esa grúa, ¿no es cierto? Entonces,
sacan la fuerza de la gravedad, que sería masa por gravedad. Entonces esto sería que la potencia es igual a qué. Bueno, toca calcular el trabajo primero, ¿no? Entonces es trabajo sobre tiempo. Pero el trabajo vendría a ser esos 15.000 multiplicados por la gravedad, ¿sí? Bueno, perdón, por la altura, que es 8. La altura es 8. Por la altura, que es 8. Y esto van a dividir para el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 3 segundos, dice. Ya, dividen para el tiempo. Y de ahí simplemente sería la tercera 1, la tercera de esto es 5. 5 por 8 es 40. ¿Sí? 40 y 3 ceros. 1, 2, 3 ceros. Entonces sería 40.000 watts. Esa sería la respuesta correcta, ¿no? Mucho ojo ahí. Estaban todos sacándome por ahí la C, ponían muchos. Entonces es importante esto, ¿no? Sacan la masa total. Y una vez sacan la masa total, aplican la fórmula con el trabajo. Sí, yo sé que el trabajo es negativo, yo sé, pero ya les dije que tienen que utilizar positivo el trabajo para la potencia. ¿Ya? Entonces, eso sería, ¿no? Me olvidé de multiplicar por la gravedad. Bueno, si no se olvidarán, verán que eso es masa. Sí, cuando les den peso, ahí sí aplican directo, ¿no? Pero cuando les digan masa, tienen que multiplicar por 10. Mucho ojo, si no, en estos ejercicios tan facilitos se equivoca. Ya, mucho ojo con eso. Listo. Vamos a hacer más. Si tengo todavía, tenemos tiempo, estamos bien. Estamos bien de tiempo. Listo. Dicen, ¿puedo aplicar la fórmula directamente de trabajo? Es igual a masa por gravedad por distancia. En este caso sí, señorita Anita Casco. ¿Y a qué más dice por ahí? Chuy dice, profe, ¿por qué 25 por 60 es 1500? Porque tienes que multiplicar, pues dijo, 25 por 60 es o 60 veces el 25 o 25 veces el 60. Por eso te sale, ¿no? ¿Qué más dice, profe? En estos ejercicios ya no hay que hacer sumatoria de fuerzas en Y. En este caso, no, pero en algunos sí. Aquí no hago sumatoria de fuerzas en Y porque la única fuerza que está haciendo trabajo es la de la gravedad. Si por ahí existiría una, como te dije, una velocidad y hubiera una tensión, ahí sí tienes que utilizar el sumatoria de fuerzas. Profe, ¿por qué la fórmula, con qué fórmula hizo el trabajo? El trabajo es fuerza por distancia, eso vimos ayer, ¿no? Aguante. Sí, se me cambió. Ya, eso vimos ayer. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Entonces aquí está, ¿no? La fuerza es esta y la distancia es el 8 metros, lo que está subiendo. ¿Qué más ponen por ahí? Bueno, ya ahí está todo, prof. Es W, es la fuerza de la gravedad por H. Sí, eso mismo. Reni se ríe y ya está. Listo, entonces vamos a hacer otro más. Sí, espero que ya lo estén captando. Potencia no es difícil. Potencia solo son dos fórmulas que ya deben agregar a su formulario mental o a su formulario en hojita si alguien lo está haciendo. Ya vamos agregando más favoritos, ¿no? La de la eficiencia también, por si acaso tendránla en presente por ahí. ¿Sí? Ya, a ver, veamos cómo les va con este. Es muy similar al que acabaron de hacer.
Listo, muy bien, veo que la mayoría ya me saca la B. Entonces dice, verán, ¿qué tiempo requiere un motor con un elevador cuya potencia es de 200 watts? Entonces ahora les dan de dato de la potencia. Sí, entonces les dan dato de la potencia. Ya, entonces potencia es igual a 200 watts. Sí, dice para elevar una carga de 30 newtons. Entonces les dan el peso, ¿no? El peso, 30 newtons. ¿Ya? Hasta una altura de 10 metros. Entonces ya está todo. A ver, vamos a poner la fórmula de la potencia. La potencia es igual al trabajo que realiza dividido por el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, la potencia es 200. El trabajo sería el peso. No le van a multiplicar por 10 porque esto es peso, eso ya es fuerza. Entonces sería la fuerza por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 10. ¿Ya? Y eso dividido para el tiempo. Entonces despejamos el tiempo y el tiempo sería igual a 3 por 10 dividido para 200. Entonces se va el 0 con el 0. No, 200 acá. Se va este otro 0 con este 0. Y les queda 3 medios segundos. Y 3 medios segundos. Disculpen, aquí ya me salió feo esto. Déjenme borrar. Ya, 3 medios segundos. Eso no hay en respuesta, pero 3 medios equivale a 1.5 segundos. Y listo. Ya ven. No hay nada del otro mundo en la parte de potencia. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta, la B de bombón. Listo. Muy bien. Entonces, copiando, tienen 30 segundos si alguien va a copiar. Si tienen alguna pregunta, lo hacen. ¿Sí? Si no, continuamos. Jans, peso no es lo mismo que masa. No, nunca, nunca. Siempre que tú veas que el peso es masa por gravedad, ¿sí? La masa, ese es independiente. El peso depende de la gravedad. Entonces, Jans, por uno no has visto los videitos, ¿no? Te recomiendo que vayas a ver donde vi leyes de Newton, ¿sí? Ahí está explicado la diferencia entre peso y masa. Dicen, pero era 30. No fuerza, dicen, pero esos 30 es peso, no fuerza. El peso es una fuerza, señor, con ese nombre exótico. El peso es una fuerza, es la fuerza de la gravedad. Ya, vamos al siguiente. Listo, trabajen, por favor, tienen un minutito. Ya, muy bien, este ejercicio también simple, ¿no? Solo tenían que despejar. ¿Qué dice? A ver, calcular el trabajo realizado por una grúa cuya potencia es de 75.000 watts en un tiempo de 5 segundos. Entonces, simplemente es aplicar la formulita de la potencia, ¿no? La potencia es igual al trabajo dividido por el tiempo. Si les piden el trabajo, entonces simplemente sería la potencia por el tiempo es igual al trabajo. Ya, entonces, ¿cuál es la potencia de este man? Es 75.000. Y esto multiplicado por el tiempo de 5 segundos. ¿Sí? Entonces, esto 5, 5 por 5 es 25. 5 por 7 es 35 y 2. Me queda esto. Ya sería joules. Estos joules, aquí están. La C. Muy bien.
Veo que ya dominaron la parte de potencia. Si les pueden poner con gráficas también. Entonces, cuando veamos con gráficas. Bueno, sí creo que les puse uno con gráficas, ¿no? Esos son los ejercicios pepas. Vamos a ver si hacemos ese. Y creo que vamos a acabar ya, porque no tengo más ejercicios, creo. Para que ya descansen, ¿no? Ya es viernes, es feriado. Y tengo que estar encerrados. Bueno, los que somos de Quito, porque ya nos bajaron el toque de queda. Vamos al siguiente, entonces. Jeremy, si quieres irte, apaga la compu ya. No hay problema. Listo, muy bien. Entonces, lo mismo, ¿no? Aquí tienen que calcular el trabajo, ¿sí? A ver, dice, ¿qué tiempo requiere un motor de un elevador cuya potencia, les dice, ¿no? Es de 3, entonces me da la potencia, es igual al trabajo dividido por el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si les piden el tiempo, simplemente sería el trabajo dividido para la potencia. ¿Pero qué es igual al trabajo? Esto, carga de 400 newton, ya es una fuerza. Entonces, como ya es una fuerza, le multiplico directamente los 4000 multiplicado por la distancia que sube y eso dividido para la potencia que es de 30.000 me parece, ¿no? Sí, 30.000, ¿ya? Y de ahí simplemente ustedes simplifican. A ver, 0, aquí tengo 3, acá abajo 3, aquí 1, acá otro. La tercera de esto es 2 y 4 por 2 es 8 segundos y ya está. Miren así de simple estos ejercicios facilitos para que ustedes vayan dominando las fórmulas, ¿no? Sí, sacar trabajo. Sí, sacar la potencia, el tiempo y todas estas cuestiones. Ya, muy bien. Veo que la mayoría me puso la, no tuvieron mucho problema en esto. Continuemos, continuemos. Vamos a ver cuál nos toca. Listo, este ejercicio está bonito. A ver, trabajen, tienen 2 minutos. Explico y ya. Ariel, ya no existen feriados, ya tuviste feriado toda la cuarentena. Pero bueno, el lunes sí creo que hay clases, no sé, no han dicho nada, pero de aquí tenemos clases mañana y el domingo. Y el lunes posiblemente también, sí, de que no hay cómo salir a ningún lado. Entonces, aprovechemos el tiempo. Ustedes generen conocimiento y yo genero platita.
Dios mío, ustedes ahorita sí les dieron como alumno de hockey mismo. Verán que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿no? Toditos ahí, violados. ¿Qué dicen, Carlos? Profe, monetiza el canal. ¿Para qué? Yo acaso quiero ser youtuber aquí solo porque no hay cómo dar clases, hay presenciales nomás. Ahí el canal, si alguien quiere monetizar, le vendo los 1000 mentiras. Ya voy a subir videos de lo que me gusta, de ingeniería. A ver, vamos a ver. Ayer vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan que estábamos viendo esta cuestión del trabajo ayer? ¿Qué pasaba si ustedes tenían una gráfica fuerza, ¿sí? Respecto a distancia. Si ustedes acaban el área bajo esta recta que está aquí, iban a tener el trabajo, ¿sí o no? Entonces, el trabajo, ¿sí? Sería 4 por acá y acá sería 6. Entonces, el área, ¿sí? De ese triangulito vendría a ser base, que es 6, perdón, base, bueno, altura, 6 por 4, pero dividido para 2. Entonces, esto es la mitad y esto es 12 joules. Este es el trabajo, ¿sí? Que realiza en esta cuestión, ¿no? Pero eso es trabajo. Ahora les está diciendo que determinen, dice, la gráfica muestra la fuerza aplicada por un motor en función del desplazamiento, determine la potencia. ¿A qué es igual la potencia? La potencia es igual al trabajo dividido por el tiempo. Si les dice que el tiempo es 3 segundos, simplemente sería dividir 12 para los 3 segundos y esto les quedaría 4 watts. Y esa es la respuesta correcta. 4 watts. Se olvidaron de sacar el área del triángulo. Ya, este ejercicio interesante, así les va a poner el CNC. Miren, excelente. Con ese les evalúan trabajo, les evalúan potencia y listo. Violados los del Hawking, el resto, los que sí estudiaron los del Hawking, ocupan la universidad. ¿Listo, jóvenes? Ahí está el ejercicio. Miren, muy simple. No recuerden, siempre que ustedes tengan la gráfica fuerza versus desplazamiento, ¿sí? Eso es nada más que el trabajo, ¿sí? Y una vez ustedes ya tengan el trabajo, le hacen trabajo dividido para tiempo. Todo les da, ¿sí? Las gráficas ya veo que se olvidaron en la clase de ayer, ¿no? Si alguien se olvidó cómo sacar el trabajo de una gráfica fuerza-desplazamiento, vayan a ver el video de ayer, ya lo hago público para que lo puedan ver tranquilamente. Y sigan estudiando, ¿sí? Nada más, si tienen alguna pregunta, me avisan, ¿sí? Y si no, ya pueden irse, váyanse a descansar, vayan a resolver simuladores, vayan a seguir haciendo ejercicios. El día de mañana no sé qué me toca, ya voy a revisar, ya estoy en modo feriado. Entonces, les agradezco la atención, jóvenes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Nos hemos reído todos un rato. No nos ha sido una clase muy aburrida. Bueno, a mí yo no me aburrí. Me parece que sí entendieron. Entonces, les agradezco mucho la atención, ¿sí? Nos vemos. Pueden ir a ver el fútbol. Yo también voy a ir a ver. Ojalá gane la Juve. Cuídense mucho, jóvenes. Les agradezco la atención. No estarán saliendo como locos ya que pueden sacar nomás del carro. No, no salgan, quédense en su casa. Protéjanse, pónganse en mascarilla y el otro también. Pilas ahí. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias. Si les gustó la clase, ya saben, pueden poner una manito. Si no les gustó, también pónganle una manito de mal para saber que hay que mejorar. ¿Listo? Entonces les agradezco, ¿sí? Hasta luego. Muchas gracias por la atención. Cuídense mucho, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que no hay feriado para nosotros. Bye, bye. Cuídense mucho.